desconocimiento que eres abogado, pues además la norma está ahí. Y mientras no exista algo que derrogue esa normativa que diga que nosotros podemos poner notas descriptivas, pues simplemente hay que cumplir con ese requisito. Pero nadie pide, como decía Mark Twain, el tema del aprendizaje. ¿Cierto? Entonces yo puedo aprender sin importarme a otros. Y el docente es autónomo en su clase. Entonces yo a mis profes siempre les doy la libertad. Por ejemplo, Gabriel María en un curso que se llama Proyectos Ágiles. Nosotros en la Facultad de Ingeniería tenemos un curso que es transversal. Gabriel hace un montón de cosas donde incorpora los diferentes saberes. Y el tema de la nota se basa en que hay un trabajo final en un proyecto que sea mostrado a la audiencia y que realmente tenga valor para el mercado. La nota obviamente la pone porque tiene que ponerla, pero ¿qué es lo más importante en ese proceso? Que el estudiante aprende a incorporar los diferentes saberes y a trabajar en equipo. Muy de acuerdo, buenísimo. No, me encanta, está muy bien, está de gusto, opinas. Pues como lo hablábamos ahorita, pues, es más un requisito, y las escuelas de Estado digamos que no tienen en cuenta muchas competencias que no se evidencian en la no se evidencian en responder una vez ética. Entonces, digamos que genera más frustración en las personas muchas veces. Y otro tema muy importante es que las pruebas exigen al estudiante estar 4 horas, ¿sí?, sentado frente a un examen donde normalmente él no evidencia eso en una formación tradicional, ¿cierto? Entonces, aquí en el colegio y en las universidades, nosotros no tenemos lo que de 4 horas. Entonces, el simple hecho de que el estudiante esté sentado 4 horas respondiendo algo ya es una desventaja que nos va a permitir sacar su mayor potencial. Como lo decía el director ahorita, nosotros no solamente en ese curso, sino en varios, que ya son de síntesis, es decir, donde ya se debe un conocimiento tangible y aplicado, a través de una exhibición de esos trabajos es que realmente es una nota. De hecho, el 9 de noviembre tenemos la Feria de Industrial, donde tenemos una muestra de industrial que hay unos trabajos de investigar. Entonces, en mis asignaturas yo trabajo un tema acumulativo, y es que no es que yo hice el primer corte y hablamos de tabla nutricional y ya la he abrechado, sino que eso es algo que tiene que seguir y se tiene que evidenciar transversalmente del curso. Y si yo en el primer corte perdí porque no sabía hacer la tabla nutricional, pero en el segundo corte me volvieron a evaluar la traducción de la aprendizaje, pues, hombre, tengo el chance de mejorar esa nota, porque el hecho es de que no lo sabía en ese momento, sino que lo voy a hacer, entonces puede ser, digamos, un tema de conocimiento que avanza en el transcurso del curso y que al final yo debo evidenciar que sí se logró. Si el estudiante no logra desarrollar un producto con unas características técnicas y unas restricciones ingenieriles, pues más allá del conocimiento debe repetir. Pero si él logra evidenciar que apropié ese conocimiento así le haya fallado en los primeros cortes, pues mostrar las competencias de que nos puede. ¿Sea como un estudiante regular o malo? Ay, nos pasa con los practicantes. Ahí está. Mis mejores practicantes realmente son estudiantes que no tienen las mejores notas, pero que digamos encuentran un enganche en los laborales donde pueden aplicar ese conocimiento. Y muchas veces el estudiante de las buenas notas, digamos que tiene una estructura demasiado cuadriculada, que no le permite tomar decisiones y se ve frustrado a la hora de resolver un problema en la vida real y no tiene esa tolerancia que el otro estudiante que no ha tenido buenas notas a lo largo de la carrera se la ha tenido. Entonces se ve mucho en la práctica profesional, donde ya los tenemos en décimo semestre, que están en la empresa y hacen unos trabajos excelentes y son los mejores comentarios de parte de los clientes, y muchas veces pues uno hasta se queda aterrado, ¿cierto? Porque ve que el estudiante a veces sale con ciertas deficiencias, pero que allá las logra superar y resalta dentro de la formación. Y esa realmente es el, digamos, la razón inicial de la formación, que el estudiante pueda ejercer como profesional y pueda tener la capacidad de resolver problemas. Pero como digo, es un requisito en la universidad. Es que el estudio se valida o se valora el conocimiento técnico, sino todos los recursos psicológicos que tengas para enfrentar la realidad blanda. Exacto. Porque exacto. Es que uno en la vida real no está cuadrado cerrado. Uno en la vida real. Sí, pero de eso son muchas acciones, ¿no? Somos bases para hacerlo, pero lo demás lo tenemos que hacer. Ay, no puede consultarle a alguien, tengo este problema que hago, entonces le va a